Bueno, vamos a iniciar nuestra siguiente sesión del seminario de divulgación interdisciplinario de la carrera de matemáticas aplicadas de aquí de la Facultad de Ciencias. Tengo el gusto de presentarles a ustedes al profesor Seferino Parada, eh, viejo conocido aquí de la Facultad, de los primeros egresados de la, en aquel entonces, proyecto de... Eh, análisis numérico y sus aplicaciones. Después este, se fue a hacer su doctorado a Rice University bajo la dirección del profesor Richard Tapia eh, este, sobre métodos de punto interior, pues es especialista en, en optimización numérica y sus aplicaciones. Y actualmente, bueno, ya tiene rato que es profesor. Eh, del ITAM. Este, pues, Josefrín, nos da mucho gusto contar con tu participación. Este, adelante. Este, pues, muchas ah, gracias por la invitación. Títulos. Este, a mí me da mucho gusto regresar a la facultad después de muchos años, digo, tantos recuerdos en estos salones y con la gente en especial quiero agradecer al, al doctor Jesús López Estrada por la invitación y a toda la gente de este seminario que, que, que Mandaron la invitación y rápidamente acepté, no, no, no tuve que dudar, y, y de hecho fue hace poco, entonces, este, pues digo, me da mucho gusto. De otra parte, quiero aprovechar este minuto que me dan, eh, agradecerle mucho a los profesores aquí de la Facultad de Ciencias, en eh, particular a los que corresponden a esta área. Yo conocí a Naves Numérico gracias a Pablo Barrera, ¿no? O sea, yo andaba vagando en otros lados y Pablo Barrera un día me agarró un curso y me enseñó un poco de numérico y después aprendí muchísimo pero muchísimo con el profesor Jesús López Estrada álgebra lineal numérica un libro que es la biblia que es el Golub-Mecheys computation eh, Golub-Panloan y es un librazo y lo llevamos en dos cursos con Jesús López y y ellos dos y otros profesores que, que ya no están aquí pues es Diego Bricio Hernández que ya falleció Benito Chen, que estaba en el Imas y creo que ahora está en Estados Unidos, toda esa gente me formó en México aquí en, en la Facultad de Ciencias, y después, bueno, vagamos y andamos por muchos lados, y pues me da mucho gusto estar aquí y hablarles de esto que está en la pantalla, que dice polinomios cúbicos para operar imágenes, y es una idea que estamos trabajando con gente de ITAM, eh, es un trabajo conjunto con Edgar, Daniel Díaz y Francisco Urbano. Ellos dos han sido mis estudiantes en la licenciatura de matemáticas aplicadas en el ITAM. Edgar trabaja en un banco, Francisco Urbano trabaja en otro lado, porque, pero sin embargo, a pesar de sus trabajos, este, seguimos en contacto, porque lo que van a ver ahorita de, 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 de esta plática es un trabajo entre matemáticas y aplicaciones y muchas este matemáticas desde la más sencilla hasta la más difícil entonces voy a tratar de, de comenzar de ver cómo se maneja esto ¿verdad? <laughs> para allá para acá o para acá ah ya está eh, la idea es esta no eh, todo el mundo tiene un teléfono todo el mundo toma fotos muchos tienen cámaras profesionales todos toman fotos videos y lo que circula más en las redes sociales son fotografías, ¿no? Entonces voy a platicar cómo son las imágenes o las fotografías del punto de vista numérico, los problemas que hay eh, cuando se deteriora o se pierde imagen de esa, de esa fotografía, va a platicar las técnicas más usadas y ¿sí? un panorama de qué está pasando ahorita en el estado del arte en esta situación. Después vamos a regresar a la técnica viejita, antigua, que ahorita todo mundo desprecia, que es la interpolación cúbica. Sin embargo, nosotros la retomamos por, por razones sentimentales y por intuición. Y nosotros vimos un poco un vacío teórico y un poco computacional acerca de los polinomios cúbicos en este contexto. Le damos una revisión sencillita a todo lo, lo que implica esto. Y resulta que encontramos un enfoque vectorial de cómo recuperar información en, en una fotografía iniciamos interpolando puntos pero después acabamos con una matriz muy bonita más bien con una familia de matrices que van a ser simétricas positivas definidas y tienen un nombre especial no de, que en otros lados eh, aplicaciones en física en ondas les interesa mucho matrices de Toeplitz y después regresamos o sea, vamos a, a revisar los polinomios públicos, que yo les llamo, les llamo rígidos o flexibles, vamos a ver splines, los splines completos, spline natural, unas interpolaciones que, no son, que son flexibles como las curvas de Bessier y otro spline que anda por ahí perdido, que, pero que se utiliza mucho en animación, en, en, en dibujos animados, en películas, en series, eh, voy a platicar de él. Y, voy, y lo que vamos a probar es que toda la interpolación cúbica en este contexto se comportan matemáticamente igual, están muy ligadas. Son muy parecidas y, y, y que tienen sus pros y sus contras, ¿no? Eh, va a mostrar imágenes, hacemos un poco de conclusiones acerca de, de lo que ocurre aquí, ¿no? Entonces, la, la primera pregunta que es una, una fotografía, nosotros la vemos, por ejemplo, en blanco y negro, eh, por cierto, ¿no? El banco de fotografías que voy a poner son de mi interés. Eh, va a platicar que hay bancos de fotografías. Eh, en la red, académicas, no académicas, y pues como la idea es mostrar fotografías, yo muestro las que me gustan, ¿no? Entonces aquí les presento a, a Charles Chaplin, el niño es Jackie Coogan, eh, personaje muy famoso por Teo Lucas, Los locos Adams, el niño. Y una fotografía en blanco y negro es una matriz, es una matriz que tiene renglones y columnas, y cada entrada de la matriz, que en este contexto se le va a llamar un pixel, es un valor numérico. Los valores numéricos, la escala está del lado, de este ladito, es en este lado. Y dependiendo del color del píxel, si es menos, menos gris, pues es el valor numérico. Eso es como se guarda una fotografía digital eh, pues en nuestros aparatos, en WhatsApp y todo, aunque nos, en los ojos vemos, vemos esto que está aquí. Este es una matriz, generalmente las fotografías son de mil renglones por dos mil columnas, pues son, son información de ese estilo. Entonces, uno de los problemas con la fotografía digital es que se guarda mucha información. Sus, sus teléfonos, sus cámaras las pueden guardar. Cuando ustedes deciden enviarla a sus amigos para presumirles, eh, pues pierde resolución, ¿no? Y es lo que vamos a platicar ahorita esa, esa idea de que pierden resolución. Eh, esto es un pedacito de la, de, de la fotografía que está ahí. Eh, ahora a la matriz eh, eh, la, la graficamos como superficie eh, y lo que vemos pues, es una superficie muy irregular y así se ve la imagen como, como una matriz, ¿no? Ustedes ven las imágenes, los tonos hacia abajo, los, los que están este casi en el piso pues son casi los negros y los que van subiendo son casi van tendiendo al blanco. Entonces la eh, la forma de esta superficie pues, depende de la fotografía si tiene este mucho contraste o no, y, pero eso es lo que lo que uno lo ve matemáticamente. Después tenemos las fotografías a color, ¿no? Y las fotografías a color igual eh, ahora eh, matemáticamente y cómo se guardan eh, son tres matrices eh, y cada una de las matrices igual matrices numéricas, cada una de ellas depende del color rojo es el contraste de rojo es el de verde y esta es la componente azul. Entonces, en la computadora, pues es, eh, te hagan de cuenta un, un para el epípedo, y, y tiene cuatro capas. Cada una de las capas son los tonos de color y la capa final, perdón, y la capa final es la fotografía que ustedes ven, pero igual, cada una de ellas es una matriz numérica. Y otra vez, cuando ustedes quieren mandar la información por medios digitales, la cantidad de información que van a mandar es muchísima, pues obviamente que... Se va a perder resolución de alguna manera y eh, pues la idea del problema que nosotros queremos ver es básicamente esta, ¿no? Tenemos pérdida de información, ¿no? O sea, es de antemano. No se enojen con su teléfono, no se, no se enojen con la red social, porque eso lo hacen todos, ya sea WhatsApp, Facebook, TikTok. Lo que hacen es eh, quitarle resolución a sus fotografías, incluso a sus videos. De sus videos es cuadro por cuadro, ¿no? Hay pérdida de información, Este puede ser local en un pedazo de la, de la imagen, puede ser eh, lo, que, lo que hace compacta en estas redes sociales la fotografía, quitan reclones, quitan columnas, bajo ciertos criterios, y queda una matriz compactada. ¿no? Este Puede ocurrir en fotos antiguas, eh, alguien quiere mejorar sus fotos antiguas, ¿verdad? blanco y negro que tienen de sus abuelitos o bisabuelitos, y porque hay envío digital de la información. Hay otro problema muy parecido al mismo que se llama rescalar la imagen, sobre todo rescalar la imagen hacia arriba o de forma superior. Y ese tipo de imágenes se utilizan para observar detalles, que puede ser en la medicina, eh, una radiografía y quiere eh, ver cierto sector con más detalle, puede, puede ser fotografías para vigilancia, otra vez voy a poner una fotografía fotos aéreas usan fotos aéreas para detectar si hay bosques, si hay lagos, si hay cultivos, si hay cultivos de cosas buenas, cosas malas. Entonces esto es lo que hacen. O fotos satelitales ¿no? para aclarar la información. Y también eh, está el caso de, de fotos de, en astronomía, ¿no? Que ven cierta galaxia y quiere mejorar la resolución de su imagen, de su foto. Y entonces lo que se hace es rescalar la imagen. Rescalar la imagen es eh, tomar la matriz que está ahí, agregarle renglones y columnas y esos nuevos eh, pixeles que aparecen, reinarlos conforme a, a, a lo que tienen alrededor. ¿no? Este, una referencia de, de este tipo de cosas, la Universidad de Berkeley tiene un, este, un repositorio de fotografías y de códigos para este tipo de problemas. Eh, son de acceso libre, ustedes pueden tomar los códigos que están en MATLAB o Python y pueden jugar con ellos, con las fotografías o analizarlas. Eh, me puse a buscar en Google, le puse eh, bueno, problemas eh, eh, numéricos para imágenes digitales. Obviamente que sale una catea enorme de resultados, lo cual indica que es muy eh, eh, solicitado este problema. Y hay journals especializados para esta clase de, 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 de imágenes. Hay uno especial para medicina. Eh, Luego leo los artículos de medicina y, y hacen otras cosas completamente diferentes de lo que yo voy a platicar. Eh, hay un journal de uh, Mathematical Imagine Ambition y pues habla de todo ese tipo de, de problemas, ¿no? Y pues eh, nosotros vamos a ver qué, qué pasa aquí hoy. Oh, ya, ya me quedo atorado. Dejan <laughs> copiar A ver, le echamos la manita, ¿no? <laughs> Ahí va el Uy, ah, ¿eh? la otra. Uy, te quedó. O le moví algo. Sí. Andiente arriba, palito. Ah, ¿qué? La otra. Ya, obsoleta. Ahí está. Oye. ¿Son así nueve mano? Hola, ¿qué tal? Ya. ¿Cuál es el de abajo? ¿Por lo quieren? ¿O para acá, o para acá, o para allá? A lo mejor no, no, no encajo. Ahora pues ahí vamos, ¿eh? Un problema técnico aquí, sencillito. Los servimos a mano, ¿no? A ver si ya... ¿no? Veremos que ya esto pase. Uy, pues sigue sin funcionar. Sin ver. Ah, ya, 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 me, ya me excedí. Ahí está, ¿no? Este es un ejemplo y todos los resultados que aparecen aquí son nuestros códigos, este, que después voy a platicar. Eh, esta es la fotografía original. Este, como ya les comenté, son tres matrices de diferentes tonos. Eh, nosotros reducimos la imagen en ciertos sectores, por ejemplo, quitamos columnas. La imagen queda un poco distorsionada. Eh, de hecho quitamos la mitad de las columnas de esta imagen expandemos la imagen y entonces aparecen este, columnas en negro que son los píxeles que queremos llenar y reconstruimos la imagen y esta es la imagen alterada, ¿no? o sea, eso es básicamente lo que, lo, que, lo que va a tratar o lo que hacen los algoritmos numéricos este ya, hay mi foto no pues esto ¿verdad? ahí está esta es una foto del estadio de Ciudad Universitaria, este, pues, un aficionado, uno va al partido, se emociona con el ambiente, ay, qué bonito, qué buena imagen, tomamos una foto, mil, casi dos mil renglones y cuatro mil columnas, es la imagen, pero es por, por tres, ¿No? O sea, toda la información que está ahí es por tres, ¿No? Y este, pues, quiero a mandar a mis amigos que vean que estoy en el estadio y que todo está muy bonito y la resolución cambió, ¿No? O sea, este, eh, Cambia la resolución. Aquí lo que no cambia es esto. <laughs> ya está. Ah, ya me pasé. Hay que pedirle permiso. Ya está. no Bueno, se alcanza a ver. La parte inferior es la original. Esta es la reducida. Aquí la, eh, los, lo que quitamos lo, lo agregamos y esa es la imagen que obtengo. ¿no? Yo les aseguro, como decía mi abuela materna, ni yendo a bailar a Charles no van a recuperar la misma información. Y la explicación matemática es muy sencilla, ¿no? Entonces tratamos de recuperar lo máximo de información que está ahí. Y con esta misma imagen, este, eh, hay el otro problema de rescalamiento que es este. Ahí en la parte superior tengo un detalle que es este rectoría y el pebetero. Y si fuera vigilancia y yo quiero ver si ahí Juan Pérez está tomando su cerveza o haciendo desmanes. Pues lo que hacemos es aislar esta imagen y ampliarla, ¿no? Y es lo que nosotros hacemos. Este, nada más que no se deja. <laughs> Ahí está. Esta es la, la imagen original. Eh, la matriz es de 963 por 1920. Ampliamos la imagen, de, de, por ejemplo, en esta zona. Y pues sería cosa de analizar, pero se ven un poco más de detalles aquí. Este, pues hay que mejor meterle lupa. Y posiblemente a la última imagen la podíamos agrandarla más, ¿no? Pero es una idea de, de rescalar. Ese es el problema. ¿no? Entonces, este, una vez dados los antecedentes, les voy a platicar un poco el, la terminología y el estado del arte de, de lo que ocurre, ¿no? Como la información que se recupera no es la verdadera, lo que la gente a veces le llama que esto es un muestreo, ¿no? Un sampling, muestreo, ¿no? Otros dicen que es, pues hay que recobrar la, recuperar la información. Otros es un rescaling, o sea, hacia arriba, hacia abajo. Y los métodos que están aquí eh, los ponen en dos categorías. Unos métodos no adaptivos que son, tomo la información fija y trato de encontrar la que me falta. Los adaptivos, eh, los no adaptivos, perdón. Y los adaptivos son aquellos que... Exploran más la información alrededor, hacen un contexto de sus vecinos, el pixel que quiero llenar y van recuperándose, ¿no? Pero entonces hay métodos de eh, baratos computacionalmente y hay métodos caros, ¿no? Entonces, eh, y el en numérico es como un, un intercambio, un trade-off entre qué puedo obtener en, en términos computacionales y en términos matemáticos de, de, de aproximación. Entonces, uno siempre tiene que jugar con eso y eso, y, y, eso, y esa situación, pues, pues nos da la, eh, la idea de qué métodos usar. Matemáticamente es, tengo mi superficie que representa una fotografía y lo que hacemos es eh, quitar, por ejemplo, una cantidad de renglones o columnas, pueden ser renglones y columnas, se achica la imagen. Las curvas en amarillo son las imágenes, la información que se quita de la fotografía, se compacta la información, la matriz es más chiquita, después expandemos y nosotros queremos este, recuperar. Estas curvas que están en amarillito, ¿no? O sea, es el problema matemático. Es exactamente el problema matemático. Y dependiendo de la gente, lo entiende de diferente manera. Una un gente que sabe matemáticas dice: es un problema de aproximación, ¿no? Un físico, un ingeniero, pues no, es una señal digital que es incompleta y voy a aplicarle los métodos que yo conozco para, para recuperar esa información, confusiones de seno y coseno, etcétera. Como uno es matemático y dice, Ay, voy a ver mis polinomios, los, los todo lo que tengo de teoría de, 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 de interpolación eh, polinomial o no, y voy a revisar cómo está este contexto. ¿no? Entonces, yo les digo que no esas curvas amarillas, no hay forma que vuelvan a recuperarlas de forma exacta, o sea, va a ser una aproximación. Y entonces, el estado del arte en este momento, pues es más o menos este, ¿no? Eh, algoritmos van de, de, de abajo hacia arriba, son los más sencillos y vienen los más difíciles. ¿no? Vecinos más cercanos, no es interpolación ni nada, el pixel que nos hace falta, lo que se hace es ver los vecinos y hacer unas ponderaciones de los vecinos y tomar el que está ahí en medio. Después viene eh, con diagramas de, de Borodin, son los que se usan, se usan esos, luego es la interpolación polinomial que puede ser en una, en dos dimensiones. Pues lo que uno conoce, nos enseñan en cal que en numérico uno, la lineal, la cuadrática, la cúbica, la biexplan es un poco más más elaborada. Si hacemos eh, interpolación en dos dimensiones, podemos ser planos o bueno parabólicas o, o tratar de poner bicúbicas por pedacitos. Eh, las partes de abajo, biexplan y Chebyshev kind, es pues un poco más elaborado y voy a hablar de, de sobre todo de Chebyshev a rato. Eh, y voy a decir en qué contexto aparece y luego ya ya vienen algoritmos mucho más sofisticados no o se usar este series de disquetas de Fourier waves ondoletas, y ahorita ya están las redes neuronales máquinas de aprendizaje este que son eh, algoritmos eh, muy costosos computacionalmente no este sí se usan este, ahorita la tendencia es usar eh, eh, este Aplicar redes neur neuronales, máquinas de aprendizaje, ¿no? Sin embargo, la cúbica es la más usada. O sea, WhatsApp usa interpolación cúbica para mejorar sus imágenes y muchas de ellas lo utilizan. Y lo usan porque es de bajo costo computacional. No, este, no les interesa, sobre todo porque no lo van a meter en los, en los celulares para usar redes neuronales o máquinas de aprendizaje o Chevchet, que necesitas una herramienta numérica muy, más pesada dentro de los celulares, lo cual no, 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 no es el caso de los celulares, es, es lo que está diciendo, si se utiliza la bicúbica. ¿no? Y los artículos que están aquí abajo le echan eh, pedradas a los, a los métodos más sencillos, la línea cuadrática cúbica. Eh, la, las, por ejemplo, aquí tengo una oración de un, de un paper que acaba de salir, dice eh, que los cúbicos solamente... Eh, eh, aproximan eh, pues si fueran ondas frecuencias de baja intensidad de, de, pero y computacionalmente es es este es, es barato no y bueno le dicen mal de los cúbicos y se aventan a hacer cheviche de first kind y ahorita va a platicar una relación de, de esos dos no y pues nuestra idea fue pues vamos a revisar otra vez la la interpolación cúbica eh, tiene sus pros sus contras se utiliza mucho en, en aproximación en soluciones de ecuaciones diferenciales parciales o ordinarias la, los splines o los cúbicos pues, se, se usan bastante ¿no? este es un ejemplo de, de los problemas que vamos a encontrar en la parte de arriba esa es una fotografía con los números del 0 1 2 6 eh, yo les digo que, que esta fotografía es una matriz y si lo veo como superficie esta es la superficie este rayoncito blanco que está aquí es exactamente el que está aquí abajo. Y todas las torrecitas que están aquí arriba corresponden a los numeritos que están aquí. Entonces, en la imagen vamos a tener este superficies muy planas y de repente, eh, pues altos, muy altos. ¿no? Y entonces, si uno, yo quito eh, información de, de valores altos y quiero aproximar con valores hacia abajo, pues no voy a poder conseguir esto. ¿no? Estas, estas fotografías hay una base de datos que se llama MINTS. es eh, gente que escribe en forma manuscrita y se utiliza como una de eh, pues, fotografías de prueba para ver si los códigos sirven no Al rato les muestro cómo lo, lo recuperamos este por ejemplo este es la la este es la original eh, le quitamos la mitad de renglones y columnas y después lo recuperamos con nuestro código nos tardamos casi nada y el error relativo es de 0.10 a la menos 2, pero porque los valores numéricos que aparecen aquí están entre 0 y 255, entonces son bastante grandes los, los valores que están aquí, está eh, razonable. Nadie se queja de esto. Este es el problema, eh, ya si le hacemos un close-up, es el problema por lo cual se tienen y se utilizan técnicas más sofisticadas, de la más sencilla a la más sofisticada. Esta es una, una columna, la, la parte azul es una columna correspondiente a una fotografía. La verde también es una eh, columna de una fotografía. Las tres columnas son adyacentes y en mitad está la roja. ¿no? Y lo que ocurre aquí es que si lo veo como onda, las frecuencias, a veces aquí está muy apretado, de puente brinca, después sube, brinca, y pues dependiendo de los píxeles, los colores que sean, siempre vamos a encontrar este tipo de... De comportamiento en las fotografías. Entonces, si yo utilizo la, la, la curva azul y la curva verde para tratar de aproximar la curva roja, pues este voy a tener muchos problemas de pasar de, 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 de valores bajos a valores altos de esta manera que está aquí. Y una manera de, de tratar de, de aplicar esto es usar polinomios trigonométricos, ¿no? Y tratar de usar de que la, los píxeles que están abajitos son las raíces de los polinomios de Chebyshev de, primer, eh, de primera clase para que el error de interpolación sea lo más pequeño posible. Esa es la idea de, de, de usar. Entonces, pues cada quien ve este problema y según la herramienta que uno tiene, pues va y lo, lo, lo hace, ¿no? Y esta es la herramienta que nosotros vamos a utilizar. En interpolación, el único problema que tenemos que manejar es el fenómeno de Runge. Es, este es un carrito, el, la forma de un coche. Agarré nueve puntos igualmente eh, espaciados eh, y trato de reproducir la imagen del carrito con el único polinomio de interpolación de grado menor igual a 18. Y ese polinomio oscila mucho, ¿no? Pero ya sabemos que la oscilación son los extremos, ¿no? Entonces, eh, no uno no utiliza polinomios de interpolación de grado grande. ¿Por qué los cúbicos? Porque interpolación lineal, pues es, va hacia arriba, hacia abajo. Interpolación parabólica, pues simplemente eh, la curvatura es convexa o cóncava. Y con los polinomios cúbicos podemos tener partes este, que sean cóncavas y convexas. Y entonces permite más flexibilidad y por eso se utilizan los cúbicos, ¿no? Este, digamos, es la y nos enseñan que si tengo cuatro puntos eh, y quiero interpolar, poner una interpolación, yo puedo utilizar los polinomios de Lagrange y, y las alturas se multiplican por los colores, bueno, los valores que están en el eje Y. Eh, no, no es de interés saber quiénes son los polinomios de, de, de Lagrange de grado 3, pero. Una cosa que es muy trivial es que esta ecuación que está aquí, yo no la veo así, yo la interpreto como el producto punto de dos vectores. Este es el vector renglón, es la evaluación de cada uno de los polinomios en el tiempo t, y aquí están los colores, ¿no? Entonces yo lo veo como siempre como un producto eh, interno entre dos vectores, porque eso me va a permitir este, pensar en álgebra lineal así, así de fácil. Eh, en este contexto, a mí lo que me interesa, lo que nos interesó cuando hicimos la revisión, eh, estos puntos que están aquí abajo eh, deben estar igualmente espaciados porque los píxeles vecinos eh, y la vecindad en la cuadrícula de, 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 que me da la malla eh, están a la misma distancia. ¿no? Mucha gente en esos eh, cuadrículas sobre el piso, eh, esa malla, eh, la, la interpola, bueno piensan que están a la misma distancia, pero to toman un factor H y van, van acomodando el factor de H, eh, o, o otra clase de puntos, Entonces, decidimos dejarlo igual, es están a distancia uno de los cuatro, los este punto a este punto a distancia uno, estos son los que van a interpolar, están en los extremos, y quiero saber el valor de la del polinomio en el punto que está en medio, de aquí para acá es distancia uno, el punto que interpolar es uno, y este es uno, este es distancia dos, uno y uno. Es el polinomio que a mí, a mí ese polinomio cúbico que quiero usar y simplemente quiero saber el valor en el punto de medio, el que está aquí, no me interesan los demás, no es el punto de medio. Y cómo es el punto de medio, pues sin hacer matemáticas, puras puras ideas, es que eh, son cuatro valores para cada una de las distancias. Aquí está mi vector W, que, que ya cambió. Y yo pienso que W1, el, el que le corresponde al primero y el último punto, van en lo mismo, y los puntos de medio son exactamente el mismo. Porque si no lo son, volteo la información y vuelvo a interpolar y saco el por medio de los dos, y entonces yo puedo decir que, que depende de dos valores, pero hay otra cuestión. Como estoy interpolando, y si las cuatro alturas son la misma, eh, eh, esto vale uno y uno y uno, la suma de estos cuatro vale uno, o W1 más, omega 1 más omega 2 es un medio, ¿no? Entonces uno dice, pues es que sí. Y no necesito calcular esos sí. valores. En la parte de, de la fotografía lo que hacemos es lo siguiente. Yo supongo que, que esta primera línea son valores conocidos. Este es el color en ese píxel. En la parte de atrás, de, de igual de, de este mi cuadradito, conozco los valores. Los puntos amarillos sí los conozco. Y en la parte del medio son los que quiero yo saber el, pixel, el color del pixel. Eh, y ponemos esta, están a distancia 1, el punto 1, 1, 1, 2, etcétera. Y yo quiero eh, aproximar el valor o el color en este punto del medio con ayuda de estos seis colores que están alrededor. Cada quien decide cuántos vecinos toma alrededor del punto que quiero eh, tomar su color. Nosotros decimos que son 6. Aquí están 6. Y la interpolación cúbica que vamos a utilizar es la siguiente. Aquí viene ya las matemáticas, ¿no? Estos vienen los, los las omega 1 vale menos un sexto, W2, dos, dos tercios. Ese rato lo, lo tomo. Pero esta es la idea. Eh, voy a tomar estos dos valores que están en la primera línea, y los dos valores, pero que están más a la derecha de la segunda línea. Y entonces tengo cuatro puntos a interpolar. Este está a distancia 1, de aquí para acá están a distancia 2, este a distancia 1, este está en medio. Pongo el polinomio cúbico de interpolación, evalúo cuánto vale en este punto ese polinomio cúbico. Luego, eh, pues para ser democráticos, tomamos estos dos puntos de atrás y estos de enfrente. Y otra vez el polinomio cúbico que va de este lado hacia este lado, lo, lo, lo escribimos, solo necesito evaluar en este punto y este es su valor. Saco el promedio de los dos, de las dos alturas, y ese es el pixel que le voy a dar. Así es fácil. ¿no? Eso es simplemente es un promedio y es, es repetir la cosa. Pero como todos están a la misma distancia, eh, en cada una de las interpolaciones, las omegas que aparecen ahí, omega unidos, son las mismas. Entonces, si, si uno hace las cuentas, este, en la primera interpolación es esta que aparece aquí. El valor es P p rayita, y aquí aparecen los colores. En la segunda interpolación, que son estos valores que están aquí, estos cuatro valores, la Q que le corresponde al evaluar en el punto medio es este. Saco el promedio de los dos, pero ese promedio de los dos lo que voy a hacer es este. Lo que hacemos es eh, compactarlo. Hacemos la suma. Y, y el un medio, que es el promedio, se lo voy a regalar a B1 y C1. AC3 y B3 y AB2 con C2, se lo regalo este. Este lo dejo fijo y entonces me queda este valor. Y entonces de la interpolación polinomial yo paso a una parte algebraica donde este vector está fijo y lo que va a ocurrir es que estos colores van a ir cambiando. ¿Sí? Y el cambio de esos colores, bueno, hay otra, otra, otra parte que, que, que ocurre aquí. Ay, ya me trabó. Ay, ya, ya me fui más adelante. Este es, es la siguiente. Oye, ya me quedé ahí. Ahí está, ¿no? Nada más de pura casualidad, este, yo podía haber hecho la interpolación porque tengo seis valores tomando dos valores enfrente, los mismos valores simétricos atrás, y hacer el polinomio cúbico de, inter de interpolación aquí. Volver a tomar los dos valores de frente más a la derecha, los dos valores de atrás más a la derecha, hacer la interpolación cúbica, evaluar aquí el polinomio, evaluar aquí el polinomio, sacar el medio de los dos, y lo que les digo es que el resultado es el mismo. O sea que la forma de, de, de hacer la interpolación es igual, yo le llamo el esquema en H, este, este esquema de arriba le llamo cruzado porque cruza el otro lado, y este le llamo en H, ¿no? Al final de cuenta es una H, y ustedes están dibujando el valor de H de dos maneras diferentes. O de manera cruzada, o de manera en la parte superior y en la parte inferior, y numéricamente les da el mismo pixel. Eso, esa cosa tan sencilla tiene, va a tener una consecuencia en la forma en que yo ponga el algoritmo. ¿no? Y así vamos con, con el algoritmo. ¿Qué es lo que ocurre? Que, que si esta que tengo aquí es, son valores conocidos, la de extrema derecha son valores conocidos, la de medio es la que yo desconozco. Cuando creo el valor de este píxel o el del color en este píxel es, tomo estos tres valores y tomo estos tres valores y me da esta fórmula. Pero si esta escalerita la bajo una vez, ahora para evaluar el, el color que le corresponde a este píxel, estos colores se recorrieron y estos colores se recorrieron. Entonces, como vamos bajando como en escalerita, eso me da una idea de que va a aparecer una matriz por un vector. ¿Sí? Porque los colores que están aquí, esta si es de tamaño M, este, este, eh, puntos que están aquí son de tamaño M y tomo los promedios de todos ellos. Y voy rebasando de la parte superior hacia abajo con mi formulita que tengo aquí. Aquí aparecen, eh, eh, parece, aparecerá un BI con CI correspondiente para este. Pero si bajo aquí, estos de arriba ya no aparecen. Aparece este, este y el que sigue de aquí. Y entonces lo que estoy haciendo es recorriendo estos colores, ¿sí? De manera progresiva voy hacia abajo, ¿sí? Y eso es lo que me da eh, algebraicamente, este, ¿qué me da? <laughs> ya no me quiere dar nada, ¿verdad? A ver, otra vez ya se quedó pasmado aquí. ahora pasamos a la siguiente lámina porque ya, ya van las, la, la, la matriz que, que nosotros usamos, ¿sí? A ver si acá... ¿O manita? Esta. Esta. Ok. Los extremos, este, no voy a contar como los cuento, voy a rellenar este de cierta manera. Y entonces lo que me va a dar es lo siguiente. Cuando yo tomo este segundo renglón, estos colores que es mis valores fijos y los multiplico, tomo dos vectores, saco el promedio de los dos, este es mi F, cuando multiplico estos tres, quiere decir que nada más aparecen los colores B1, B2, B3, C1, C2, C3. Cuando bajo aquí aparece B2, B3, B4, C2, C3, C4 y así de manera progresiva. Entonces, toda esta sección de matriz, eh, no la primer renglón ni el último renglón. Es exactamente bajar en escalerita. Bajamos en escalerita. Y en el tope, pues por razones geométricas y para que la matriz me quede bonita, eh, para la primera que nada más tiene vecinos en el tope, eh, en la parte de los lados y hacia abajo, pues le doy dos veces W2 a la parte de arriba y a la parte de abajo le doy W1, pues para que la matriz me quede bonita. Así es la manera en que nosotros estamos recuperando las imágenes. Todo lo que vieron antes, este, así recuperamos las imágenes con esta matriz en teoría. Es decir, formamos eh, los colores que están hacia los lados, topamos sus promedios. Esta matriz está fija porque los omega 1, omega 2 son constantes, es una matriz diagonal, y lo que hago es en el paso 2, estos son los píxeles, los colores que estoy recobrando, es. Un, una operación lineal, esta matriz por ese vector f, ¿no? Aunque en la computadora, pues no hago la matriz, ¿verdad? Lo que hacemos es, directamente cada píxel lo, lo, lo multiplicamos con estas constantes y es muy barato, se hicieron operaciones aritméticas y si por ahí vieron una eh, fotografía donde hacíamos poco tiempo computacional es precisamente porque aplicamos esto, ¿no? Entonces la primera cosa que nosotros vimos fue que eh, podemos olvidarnos de la interpolación polinomial fue un vehículo y al final simplemente es un producto matriz por vector, ¿no? La cuestión es qué pasa con la matriz, ¿verdad? Este, por construcción nos salió una matriz que es simétrica, este, por esta estructura la diagonal es la misma, la subdiagonal se repite tanto arriba como abajo, se hace una matriz que es de Toeplitz, ¿no? Y entonces uno dice ah qué padre, ¿no? Y lo que sigue, pues la parte computacional es esta. Lo que sigue es, bueno, ¿y qué me está diciendo esta ecuación que está aquí? Y la ecuación que me está diciendo tiene que ver con la matriz A. Y entonces ahora vamos a, a concentrarnos simplemente en la matriz A. Y entonces la matriz A, aquí está un ejemplo, o sea, esta, eh, no se alcanza a ver, ¿verdad? La, la original, eh, quitamos la mitad de columnas, queda así, la expandemos, eh, la recuperamos con el algoritmo que está ahí. Y cuando uno se pone a ver y hace los análisis matemáticos y visuales, ah, pues ya está bien, está padre, y el tiempo es casi nada, ¿no? Este es un ejemplo de la fotografía de Chaplin, una parte de la columna es el error relativo, está en el orden 10 a la menos 2, y el comportamiento es este. Eh, lo que ocurre aquí es que hay brincos en la fotografía, eh, en la información que tenemos, eh, este es bajo y luego tiene brincos altos, pero pues es de esperarse en las, en las fotografías, ¿no? Ah, esta me encanta, ¿no? O sea, yo les dije que, que mis fotografías son mi Gusto, yo, Germán Maldés Tintán. La original, la ponemos a la mitad, exactamente, a la mitad de renglones, la mitad de columnas. Nuestra idea es primero recobro las columnas, después recobro los renglones con nuestro algoritmo y esta es lo, la fotografía que yo obtengo de, de, de Tintán, la que reconstruyo, ¿no? Es una reconstrucción bastante, bastante fiel. Y ahora sí, aquí van las mates, aquellos, y ya hablaba del profesor Jesús López, que señal que la realidad numérica, pues aquí lo uso, ¿verdad? ¿eh? Este, se utiliza mucho en análisis numérico esta clase de matrices, sobre todo en ecuaciones diferenciales parciales, en métodos numéricos, en las, creo que las hiperbólicas, para saber si ciertos métodos son estables o no, las, las... Eh, Valores propios de esta clase de matrices que son reales deben estar dentro de cierta cota para que estos métodos numéricos sean estables, ¿no? Es ah, que padre, pero ahora yo lo tengo en otro contexto. O sea, lo tengo que estudiar de otra manera, ¿no? Y, eh, y esta es la, 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 la primera cosa. ¿no? Esta clase de matrices lo que hacemos es descomponerla, la identidad y el pedacito de las subdiagonales. Y si quiero los valores propios de esta matriz, lo que tengo que hacer es buscar los valores propios de la matriz T, porque son la identidad y hacemos un, este, pues una suma, un, una traslación muy, muy sencilla. Y entonces lo que tengo que hacer es calcular los valores propios de T si yo quiero decir algo. Pero antes de decir algo de los valores propios y que los, los vamos a calcular y los vamos a tener, es lo siguiente: ¿no? Esa matriz. Eh, que tengo ahí es simétrica positiva definida. No puedo calcular los valores propios y mostrar que son positivos. Para mí lo que me interesa es que es eh, estrictamente diagonal dominante por renglones esa matriz. Y hay un ejercicio por ahí en el Golub, Van Loan, de esos que, que es un reto que dice: si una matriz es simétrica, tiene diagonal positiva y es estrictamente diagonal dominante, entonces es simétrica positiva definida. ¿Sí? Este, esta matriz que tenemos ahí con los valores, eh, que, 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 me aparecen con, con Lagrange, omega 1 menos un sexto, W, este menos un sexto, W 2 igual a dos tercios, es estrictamente diagonal dominante, y por lo tanto, lo que estoy haciendo es una transformación lineal, A por F igual a D, donde la matriz es simétrica positiva definida. ¿Eso qué va a decir? ¿O para qué lo, lo necesito? Para hacer geometría. Y la geometría es la siguiente. Eh, si, si tengo el, el vector D, lo obtuve de esta manera, eh, pues, mediante cálculos sencillos, uno sabe que la norma del vector D está acotada inferior superiormente por la norma del vector F que está aquí, y el escalamiento es el valor propio más chiquito de A y es el valor propio más grande de A, ¿no? De hecho, el valor propio más grande es el, la norma 2 de la matriz. Y entonces, esa es la primera cosa. En términos de, de, de colores que quiero aproximar, quiere decir, los colores que tú estás aproximando, que estás diseñando para esa columna, eh, como vector, eh, no pueden sobrepasar en norma a este múltiplo de la norma de F, pero pues este, está acotada inferiormente por este valor. Pero como también puedo calcular el coseno del ángulo entre D y F, si calculo el coseno del ángulo, ese coseno del ángulo, este, mediante formulitas y haciendo cálculos, es, es mayor o igual que 1 sobre el condicional de A, condicional 2 de A. Yo espero que el profesor Jesús López se emocione cuando vea aquí el condicional. Y eso quiere decir que el ángulo entre estos dos vectores está entre 0 y el arco coseno de, de lambda 1 y lambda m. ¿no? Lo que quiere decir es que de antemano yo puedo determinar qué colores le voy a dar a esa columna. ¿Sí? Sin necesidad de, 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 de hacer ningún cálculo este, en la eh, computadora con los valores, como la matriz es constante y estos valores propios son muy conocidos, hasta los muestro. Yo puedo hacer este dibujito, este es el, el, el f con el promedio de los colores, eh, es como un cono. Esto que está aquí es eh, el, la norma equilibriana de f multiplicada por lambda m esta parte de aquí igual norma de f apuntada por lambda 1 y alrededor de este eh, vector f pues giro un ángulo teta y lo que obtengo que los colores que yo voy a obtener están aquí ¿sí? están en esta zona eh, es la primera vez que, que vemos un o que conocemos un resultado de antemano que que sepamos qué es lo que está haciendo nuestro método para, para para aproximar colores, ¿no? De aquí mismo yo puedo decir que si el color verdadero está en esta zona, ¿sí? Porque lo estamos aproximando, eh, nuestra aproximación cúbica es buena. Si la aproximación de colores, el verdadero es, sale de esta zona, de esta pequeña zona que está aquí, pues no, nuestra aproximación, ahora sí le doy eh, crédito a mi abuela materna, pues, ni yendo a bailar a Charla, ¿verdad? No hay manera. Con la cúbica, solamente cuando el color verdadero esté en esta zona geométrica, vas a obtener buenos resultados. ¿no? Entonces, esa es una de, de las cosas que nos, más nos ha gustado en el trabajo. Poder llegar a, a algo este geométrico. Pasar de, de una aplicación de, de, de colores, de píxeles, reducirlo a matemáticas y encontrar relaciones matemáticas muy bonitas. Ahora bien, eh, una de las críticas a la interpolación cúbica, pues sobre todo por la parte de los eh, físicos o ingenieros que tratan de modelar con señales digitales, es que eso no pasa por filtros, ¿no? Y filtros quiere decir que, bueno, pues hay un cierto, la señal pasa por un cierto filtro y sale purificada y sale por un filtro y sale purificada y juntan esas purificaciones de, de señales y entonces es la señal que se obtiene. Matemáticamente, los polinomios cúbicos hacen lo mismo. Porque si a la matriz A la escribo que es simétrica, pues estoy definida y uso la descomposición espectral que es esta, y como A es igual, D es igual a A por F, eh, cuando pongo la F utilizo la descomposición espectral que está aquí y me sale esta condición. Y esta ecuación que está aquí lo que dice es: a tus colores F promedios lo estás pasando por este filtro Q de J que es el jésimo vector propio de A, lo estás pasando por este filtro, lo estás purificando con tu, con tu valor propio lambda de J, le estás juntando la información y lo sumas. ¿sí? Entonces, eso también es un resultado bastante simple, pero a nosotros nos gusta porque dice, aquella crítica que le hacen a los polinomios cúbicos por eh, que no son filtros eh, de, 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 de su diseño o su fórmula inicial, en realidad sí lo son. Sí, sí, es un, sí, es una idea de filtros. Y, y, y la otra cuestión es lo siguiente: si yo quiero calcular los valores propios de esta matriz, porque me interesan saber cómo se comportan, eh, esta matriz, este, famosísima en, en numérico y por lo menos una demostración que a mí me gusta de sus valores propios y vectores propios es de Golub, de Jim Golub. Eh, y él dice: bueno, pues los las valores propios de esta matriz T es dos veces el coseno de ciertos ángulos que se van distribuyendo, y los valores propios correspondientes a esta matriz, este, sus entradas, este norma 1, eh, en realidad son evaluaciones de senos en ciertos valores eh, en este sentido, ¿no? O sea, eh, incluso los valores, los vectores propios pueden escribirse en forma de coseno pero ya lo dejo en seno pues, para darle democracia al, al seno y al coseno. Y entonces, eh, si regreso a la descomposición espectral que estaba antes y las J las cambio a, a eh, estos valores propios de aquí, los tomo de esta manera y tomo eh, explícitamente estos valores propios, estos valen uno, resulta que cada píxel, ¿sí? cada píxel, este es el color que nosotros yo estoy encontrando, este es el pixel, el número de color que le estamos dando, es exactamente un promedio, bueno, es una ponderación del punto medio de los dos colores que están ahí. Y lo que sigue aquí es una sumatoria en oro y una sumatoria de senos y cosenos. Y cuando uno ve esta sumatoria, dice, oye, es, es que este es un polinomio trigonométrico. Me han dicho que los polinomios cúbicos no se porque porque los polinomios trigonométricos son los que funcionan. Este es otro resultado que dice que sí estamos usando polinomios trigonométricos. El contra de esta fórmula es que la ponderación que está aquí tiene que ser muy especial, que viene de la interpolación cúbica. Es decir, el color que estoy tomando eh, tiene dos partes. Una parte que es trigonométrica, eh, digamos que aquí las, las ondas o la amplitud de las ondas está multiplicado por este valor eh, omega 1 en valor absoluto. Y esto que está aquí es, eh, pues, como eh, una constante por los puntos medios, y no es de extrañarse que aparezca el punto medio, tal vez voy a explicar geométricamente por qué, en el siguiente dibujo. Entonces, tiene dos partes, y sí está la parte de, de cúbico, pero también tiene la parte de, de polinomios trigonométricos, ¿no? Entonces, este es otro resultado que nos ha dado mucho gusto encontrar. Y, y, y decirle a, a los que nos, no les gusta la interpolación pública que, que no, que no es cierto, sí, sí tiene toda esa información que está ahí. Este, voy a saltar este. Y, y todo lo que hablé fue sobre interpolación sobre los puntos. Hay otras interpolaciones que les quiero comentar. Eh, Puedo interpolar los cuatro puntos con el spline natural. Bueno, este ya es el, el, otro, el spline natural. Eh, que es este, la partícula que se mueve y pasa por estos puntos con aceleración cero al principio y cero al final. Y de, tiene la, la propiedad de que de todas las funciones que interpolan a esos cuatro puntos con segunda derivada continua, es la que tiene menor longitud de arco. Muy usada en otras aplicaciones, pues si lo, 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 usa, lo en, de, utilizamos en este contexto, pues como es poca longitud de arco en medio va a dejar este que el pixel no crezca tanto está el spline completo que pasa por los cuatro puntos damos velocidad inicial velocidad final en los puntos extremos y la velocidad inicial es la secante de la recta de estos dos puntos y la final es la secante de la recta en estos puntos y ese es el spline completo y hay otros splines que no son tan rígidos que es la curva de Bézier que lo que hace es eh, los puntos del medio son puntos de control y eh, interpola los extremos y estos puntos, eh, la, la eh, pendiente que va a tener este, este punto, pues eh, tiene que ver con, con la secante en los dos puntos adyacentes. Eh, Bezier salió de, de la Renault en 1960, todo diseñó para el diseño de coches, metió los, sus curvas de Bessier eh, breve cultural, después dijeron, no, son los polinomios de Bernstein ¿no? Y este es nuevo calmron Ron son dos cuates que hacen animación este, en Hollywood y ellos decidieron hacer un polinomio, un spline que interpola las partes del medio, ¿sí? y que las pendientes en las partes del medio son estas rectas secantes con los dos extremos. Según ellos, este, esto que está aquí les da más flexibilidad en medio. A estas secantes eh, eh, les ponen un factor el mismo en ambos lados. Para que esta flexibilidad en medio crezca o no crezca, de esto que está aquí. Cualquiera de estas cuatro interpolaciones satisfacen esta relación. Eh, los pesos son los mismos en los extremos, en medio también. Y la suma de los dos es uno, o sea que si los puntos es, valen uno, la suma de los pesos vale uno. Y pues no, ya no tengo que repetir nada de lo anterior. Este, este es Lagrange, omega 1, omega 2. Del spline natural, estos son los valores. El spline completo es esto que está aquí. Bezier eh, no va a caber en esta categoría. Los últimos eh, polinomios flexibles en animación sí van a caer en esta categoría. Todos estos valores satisfacen que dos veces la suma de ellos es uno, lo cual dice que W1 es un medio menos W2. Y en resumidas cuentas, nuestra matriz a depende de un parámetro, que es omega 2. Porque ponemos esta relación de que la suma dos veces la suma de ellos sea uno, entonces lo reduzco con un parámetro. Entonces, eh, nuestra aproximación polinomios cúbicos es una matriz simétrica, pues definida, tridiagonal, que depende de un parámetro, y, este, y esa es la forma en que nos encontramos los, los píxeles. ¿no? Eso. Eh, tenemos más, dat, más información acerca de, del comportamiento de estos, que es ya casi la parte final. Y como dependen de un parámetro, nosotros podemos dibujar, este es el eje omega, es el omega 1. Y eh, Bézier, el valor de omega 2 de Bézier me da un valor omega 1 de Bézier, que es este. Luego, este de aquí es, es la identidad, porque si es la identidad, pues es el punto medio. El parámetro para la grancha está aquí. El parámetro para el spline natural está aquí y el parámetro para el spline completo está aquí pero lo que quiero decir es que los parámetros para cada una de las tres interpolaciones están en una vecindad muy chiquitita de ellos ¿sí? casi casi todos se comportan igualitos lo que también probamos fue que para el spline completo ese pedazo de cono rebanado donde van a estar los colores el spline completo es el que tiene el valor propio más alto y el ángulo más abierto que puede tener o sea que que a priori, si yo quiero hacer interpolación cúbica, yo diría utilice el completo. ¿no? Y es lo que hicimos. Y a final de cuentas, uno puede generar una familia de matrices. Si omega 2 lo tomo en toda esta sección, una familia infinita de matrices, y tengo una manera infinita de poder reproducir los colores que me hacen falta, dependiendo de cómo yo quiera. ¿no? Pero las matemáticas me dicen esto nada más queda ahí. ¿no? Y acá estamos a punto de acabar. Todos los experimentos que les mostré con nuestro código en esta idea, ¿no? Teníamos nuestra información. Este, hacemos un daño a las imágenes, que quitamos reglones columnas. Restauramos las imágenes en la parte final. Eh, obtenemos resultados y con resultados hacemos métricas. Tomamos la original. Esta es la, eh, la original la reproducida. Y usamos muchas métricas y sacamos conclusiones eso fue lo que hicimos en todos los experimentos ¿Sí? Sí. igual ya las imágenes después de las matemáticas y que esta es la original y esta es la que yo obtengo es el famoso payaso en MATLAB o sea le, le damos cortesía al payaso de MATLAB errores que encontramos pues, son... no, no creo que no tengo ahí el tiempo de CPU no se apareció igual eh, la original del lado izquierdo, la, la, la que la quitamos información y la producimos, esa es la que obtuvimos del lado derecho. Nos tardamos para el rojo esta cantidad de segundos, para ver esta cantidad de segundos, y para el azul esta cantidad de segundos. Es muy, muy barato, ¿no? De, de tratar de, de encontrarlo. Es otra imagen también, es la original. Aquí usamos el spray natural. Es, creo que son los este metimos los círculos más cercanos bueno, el spline completo este es la Granch y el de catmull roll no o sea y, y uno hace métricas y medidas esta foto es de, de un banco de fotografías que la gente usa que, que de hecho uno puede verla aquí los repositorios que hemos usado es este la universidad de sur de california la, la escuela de ingeniería este es público ustedes le le ponen este, este nombre y este fotografía en Google y les aparecen las imágenes. Eh, de la NASA hemos visto fotos de, 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 del espacio y la parte de abajo es este fotografías de bosques es en, en, en Estados Unidos porque hay mucho contraste de colores que están ahí. ¿no? Todo eso que está ahí. Este es, ya les comenté esta y bueno, ya casi acabo y le quiero decir que. Ninguna imagen de persona, viva o no, de cualquier parte del mundo y ninguna imagen de ser viviente en la naturaleza o cualquier objeto hecho por la humanidad fue maltratado, subió daño en la elaboración de este trabajo. No le hicimos nada, ¿no? Y, este, pues las conclusiones, aunque estén ahí, a mí me gusta más hablar, es decir, es que eh, de una técnica muy sencilla que se utiliza eh, ampliamente, eh, para este, recuperar información en fotografías que es de interpolación cúbica, pues encontramos otros nuevo enfoque, otra forma de verlo, nuevos resultados teóricos, este, para comprender un poco más cómo es la interpolación cúbica. Eh, obviamente se puede generalizarse para otras cosas que, que no, no es el caso así. Y pues a todos los que están aquí por allá, yo creo que sé, si les Gracias, uh, thanks a lot. Yes. Gracias. Sí, eso yeah. no tengo que platicar. Hay problemas, le mando un correo y le. Nada, nada problema. Nada, no, no problema. También este, tenemos un paper, tenemos. Ah, mucho gusto. Mucho gusto. Sí este no, 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 no. este si ¿Ah? eh, sí, es una pregunta aquí la, lo que nosotros usamos fue para ampliar la imagen este pero si es de manera aleatoria este luego pues, tienes que ver el patrón de dónde está lo aleatorio para ver si esto te sirve sí porque igual necesitas este, cierto, cierta cantidad de vecinos al lado que ya esté y lo pueda reproducir la otra es, Entonces, es, sí. ajá eh, no ese ese es otro problema hay otro problema de eh, sacar formas shapes de, de las fotografías hay unos códigos que pones una fotografía y va sacando las curvas de los objetos y las va eh, sacando y cuando sacas esas curvas así, este ya pues es más fácil este esa información ya o sea, eso es una interpolación de spline que sea. Eh, hay otro problema muy similar en fotografías que 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 su análisis teórico es igualito, que es cuando hay una zona de la fotografía completa que se perdió. Y entonces lo que se hace es, alrededor, hace este, con un problema de calor, de, de, de la plata metálica de calor, toma la información alrededor como frontera y trata de resolver la, 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 la ecuación de calor en medio, discretizando la malla y llenando los colores que están ahí. Pero la discretización te sale en la matriz de Poisson, que también es simétrica, pues está definida. Entonces los colores que está restaurando es exactamente, es, es igual una ecuación de este estilo. Sí, este, porque eso es el sistema lineal eh, discreto para tener los colores, entonces tus colores es A por pero la inversa de Poisson es también simétrica positiva pues definida, entonces la inviertes y el análisis es exactamente el mismo exactamente el mismo porque tienes este, matriz simétrica positiva pues definida puedes aprovechar los valores propios el más chiquito, el más grande puedes calcular el coseno, el ángulo entre esas, tu tu la aproximación que obtuviste con, con la frontera, etcétera, y, y te puede dar una idea de, de qué pasa ahí. Sí, o sea, este eh, análisis que hicimos, este, es para cúbico, pero si, si en abstracto, si tienes tu matriz simétrica, pues te definida de ahí de, de A por F, pues te agarras, ¿no? Y te vas para allá. Sí. la información información, ¿la podrías a, a, aplicar esta técnica de restauración para recuperar este, la nitidez? ¿Cómo te diría? Este, Comería diría mi abuela, ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre, ¿no? <laughs> Ahí sí tú le tienes que, que medir, porque sí, si sí, sí, amplificas, eh, pues vas teniendo resolución. Aquí, por ejemplo, no, nuestra técnica es de una columna por, por encontrar. Se puede hacer de dos, pero lo que hacemos de dos es hacernos de cuenta que nada más hay una, restauramos y luego ponemos la otra y restauramos. Pero si ponemos ya más columnas, por ejemplo, cuatro columnas, ya la interpolación cúbica con cuatro puntos en da mucho problema. Casi te da igual. Entonces, por eso, eh, en el tipo de rescalamiento escal, que, que doblas las columnas y los renglones, ahí sí te, te funciona. ¿no? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? No sé si hay preguntas allá en el. Ah. ¿No? La web. Humberto, ¿todavía estás ahí, Humberto? Humberto. Sí, soy. Ah, bueno, ¿no tienes preguntas o algo, Humberto? O qué? No, pues nomás que este, ¿Eh? este nos haga llegar el paper. Ah, sí, cómo no. Para eso era mil. Sí, sí, no, no no se eso Nosotros nos hacemos llegar ahí. Algo. Sí, a ver, a más ale. detalles. Dale, pues. Muy bien, sí. muy bien. Muy buena. Muy a buen ale. trabajo. Ah, no, pues nos divertimos. Es una. Me, me supongo, me supongo que sí. Bueno, pues muchas gracias. A todos. Muchas gracias.